Hay que recordar que los participantes de Ópera Prima compiten por obtener una de las becas que otorga el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Pero también ustedes desde casa, con sus votos, podrán decidir el premio del público. ¿Por qué no repasamos lo que les espera a los ganadores? ¿Te parece? Claro que sí. ¿Cuánta emoción esta noche? Hay que recordar que los bailarines llevan ensayando y bailando un ritmo muy fuerte desde hace semanas y que el agotamiento se siente en este momento. Y debido justamente a ese agotamiento físico, empezamos a sentir también cierto agotamiento anímico, cierto agotamiento mental, que ni modo, así sucede porque el ritmo es intenso. Yo creo que los bailarines tendrán que cuidar mucho estos aspectos de ahora en adelante porque la competencia se pondrá cada vez más fuerte. Así es la naturaleza de esta situación. Cada vez tendrán que cuidarse más porque, como tú mencionas, además de estar cansados, están muy nerviosos. Y bueno, ya vamos a volver con ellos al escenario, pero mientras lo hacemos, ¿por qué no los dejamos con estas imágenes que tomaron ellos mismos en su día a día? ¿Te apetece verlas? Claro que sí. Ópera Prima se graba corriendo cámara. Ópera Prima arroba el colectivo. Todos nos levantamos muy relajados. A ver qué pasa en los momentos. ¡Ándenle! Ópera Prima te consiente un poco. ¿Qué te están diciendo, Mau? Están diciendo que abstinencia. Ya tú intentas. Abstinencia. Abstinencia. No abstinencia. No abstinencia. Con él no aplica. Jimmy, pórtate bien. ¡Jimmy! ¡Que te portes bien! Lo bueno es que se va a editar, ¿no? Permiso para entrar. Concedido. Suck.